Hello, hello. Buenas noches. Hi, hi, Sara. Hi. Hello. Yeah, and it's time to start right now. Vamos a empezar ya, okay? It's time to start with this class. Hola, hola. Cámaras encendidas, please, para poder conocernos, ¿ok? Buenas noches. Hi. Hello. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hello. Hello, buenas noches. Hello, hello. Welcome. Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Bien, vamos a dar un minutito para que encendamos cámaras. Si alguien más se va a unir, pues estemos listos. Ok. Ok. Very good. So, ya veo algunos. Muy bien. Vamos a ver, me hacen falta Jocelyn, Eric, Maritza, Susana, Ruth, Elizabeth, Noemí, y Mayra Xiomara. Bien, chicos, cámaras on, please. Excellent. Un minuto más. There we go. Ya puedo ver a la mayoría. Muy bien. Solo me faltan unos cuantos. Excellent. Bien, clase. Vamos a dar la introducción. Tal vez ahorita lo vamos a hacer, vamos a incluir un poquito de español solo por esta clase, ¿ok? Lo demás vamos a irnos acostumbrando, ya verán, poco a poco, a escuchar indicaciones, al inglés y todo eso, ¿ok? Yes. There we go. Me hacen falta muchas camaritas encendidas. Very good job. Ok, empecemos. Vamos a empezar. Sí, me gustaría verlos a todos. Recordemos que en esa forma podemos interactuar. Ok. So, cameras on, cámaras encendidas. Cámaras encendidas, there we go. Very good job. So, 24 students, 24, let me check. Veamos cuántos somos en el grupo para poder dar inicio. Ok. Aquí está mi lista. Let me see. Ok. 25. 25 students. 25. Estamos muy bien. Muy puntuales. Los felicito. Estamos ya completos. Solo falta alguien más que se nos una. Bien. Clase. Hello, hello. Un gusto saludarles. Vamos a iniciar. Tal vez primero recordando, ¿verdad? Siempre nuestra sesión va a dar inicio a las 8 y va a concluir a las 9, from 8 to 9, ¿ok? Primera recomendación, 8, en punto, vamos a iniciar siempre, tratando de iniciar unos minutos antes. Vi que esta vez la mayoría estaba ahí expectante, ¿qué va a pasar?
y estaban conectados y bien puntuales. Eso es de admirarlos. Los felicito desde el inicio. Vamos muy bien, ¿ok? Empecemos. No hay tiempo que perder. Los minutos acá, pues, se van volando. Believe me, se van volando. So, let's get to know the teacher. Veamos, ¿quién es la teacher? Sepamos un poquito más. Luego yo les consulto un poquito más de quiénes son mis estudiantes para este curso. Ok. Vamos a ver acá. So, let me start right now. Look, this is a little bit about me. Un poquito más de la teacher. Who is the teacher? Let me see. Ok, ahí tienen mi información, un poquito de mi información. En mi caso, soy graduada de la Universidad de El Salvador. Ya hace varios años, ¿verdad? 2012. Con la licenciatura en inglés, opción enseñanza. Entonces, la especialización en enseñanza del idioma inglés. Lo he venido haciendo incluso desde el 2000, antes del 2012, dando clases. Con respecto a mi formación académica también. He tenido un par de diplomados, ¿verdad? En didáctica y planificación, siempre tienen que ver con la enseñanza. Y en el área también de creación de cursos en línea. También he participado en diplomados de traducción e interpretación, siempre con el idioma inglés. Con la experiencia laboral, tuve la oportunidad de estar trabajando en el Departamento de Idiomas Extranjeros también de la Universidad de El Salvador, Colegio García Flamenco, 10 años como coordinadora del Departamento de Inglés ahí, en el Centro Internacional de Idiomas, igual como coordinadora de cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos. Las últimas tres que pueden ver ahí, Upskill Academy, es una academia en línea para Latinoamérica. Muy bonita experiencia conocer también personas de todos lugares del mundo. EduClasses, tal vez la han escuchado mencionar también, es otra que se basa en cursos con INSAFOR y en este caso estamos acá, ¿verdad? Inglés corporativo con este nuevo grupo, ya igual tengo varios módulos anteriores trabajando con ellos, muy bonita experiencia, me alegra mucho tenerlos acá, tenemos este nuevo grupo, esta nueva oportunidad de conocerlos, ¿ok? So, this is the teacher. Y siempre para un grupo es necesario que entre todos nosotros establezcamos ciertas reglas, right? The rules of the class. Pero vamos a hacer ahorita un ejercicio, okay? Siempre, si se fijan, es como si le imponen algo a alguien, no lo cumple. O trato de llevar la contraria, right? Entonces me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las reglas que podemos seguir como grupo de inglés, verdad? El grupo de 8 a 9. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son las normas de la clase que debemos de seguir? Para que en conjunto vayamos nosotros estableciendo esas reglas. Porque si vengo yo y se la doy, pues se va a ver un poquito como la teacher nos está obligando a hacer esto. Y no, it's not the idea, right? So, quiero escucharlos, no importa, si no sabemos cómo se dice en inglés, tratemos de decirlo y nosotros lo vamos a poner en inglés, ¿ok? Por lo menos 5 reglas básicas, quiero escucharlos. Y luego yo les muestro, tal vez coinciden con las que yo traigo, ¿ok? Yes. Volunteers. Yes, please, Auri. We will have early. Okay. In the class. Be early, be on time. Muy bien, to be on time. Me encanta. Otra idea, yes. Be on time. ¿Quién más levantó la mano? Yes, Sara. Sí. El respeto en las participaciones, aunque no sepamos el inglés. There you go, to respect each other, respetarnos. Me parece muy buena idea. Llevamos 2, necesito 3 más. 3 more. Let me listen to you. ¿Podría ser mantener siempre la cámara encendida? Okay, I like it.
mantener cámara encendida. To have your cameras on all the time. Muy bien, tres. Siguiente. Number four. Santos, ya. El respeto entre todos, ante nada. Respeto incluso, ¿verdad? A la hora de participar como clase en general y a la hora de estar en grupos, porque vamos a trabajar también en parejas, grupos. Muy bien, me parece. Respect each other. Ok, the last one, una más. Last one. Yes. No, if not, let me show you mine. Veamos si coinciden yours and mine. Yes, que sean unas clases muy participativas para un mejor aprendizaje. Okay, I like it. Very good job. So, let me show you what I have. If you see, estamos bien conectados desde el inicio. Estas son las que les traía, se las presento. Keep cameras on all the time. Ok, all the time. Creería que es algo que ya se les explicó previamente, si no, recordemos, ok. Keep your cameras on all the time. Todo el tiempo cámaras encendidas para que podamos tener una mejor interacción y porque es parte también del reglamento que tenemos que seguir para que nuestra beca pues se pueda posponer, que podamos seguir avanzando en los diferentes módulos. Right, speak English. Teacher, pero yo no sé si es primera vez que estudio inglés. Speak English, you know. Ya van a ver que al final de este módulo todos van a ser capaces de poder comunicarse en su forma básica, por lo menos en inglés. So, try to speak English, you know. Ya van a ver cómo lo hacemos. Participate. Participate. No tengan miedo de participar. Please, no tengan miedo de participar. Es muy importante participar. Lo que nos mencionaban, be on time in every class. Porque si yo entro 8:20, no, me he perdido una o dos actividades previas, el repaso de la clase anterior y no es la idea, ok, be on time, solo es una hora, créanme que su esfuerzo va a valer la pena al final. Mute your microphone, esta sí es muy importante, estamos en clases ahorita virtuales, entonces cualquier interrupción ya los distrae, en casa alguien está preparando la cena, está escuchando música, está platicando, ya interrumpe a la clase. Entonces, para participar, sí, raise your hand. Y solo ahí activamos el micrófono. O cuando yo les pida, ok, everybody, repitamos. Todos activan su micrófono y después de la participación lo apagamos. Miren la que le sigue, help each other. Es de suma importancia que entre todos nos ayudemos. Todos estamos iniciando el mismo día. Todos vamos a ir al mismo nivel del contenido, viendo las mismas lecciones. Así que podemos ayudarnos. Yes, we can. Podemos ayudarnos. Si yo sé algún comentario, se lo hago a mi compañero siempre con respeto. ¿Okay? Para tratar de ayudarnos y que podamos entre todos construir el aprendizaje. Créanme que yo también aprendo mucho de mis estudiantes. Y no dudo que también este curso va a ser de la misma manera. And the last one. Me interesa mucho que ustedes sepan pedir ayuda, ¿ok? Teacher, no entiendo. Teacher, necesito que repita esa explicación o necesito más ejercicios, ¿ok? Piden ayuda, si no, no voy a saber identificar quiénes van quedando con dudas. No lo vamos a aclarar. Right. ¿Estamos de acuerdo con estas reglas de clase? Yes. Agregando las que ya mencionamos, ¿verdad? Respetar las participaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos. Let me see. Yes. 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 Very good job. Me parece porque para que ustedes no lo olviden, les vamos a recordar de tiempo en tiempo. Yes. Yes. Don't forget, sacando grabado, todos se comprometieron, cualquier cosa, vamos a la clase número 1, minuto 14. Y todos van a decir, ah, sí, sí, me comprometí en cumplir las reglas. Algo muy importante que sí me gustaría decirles, en cada clase, escribamos el nombre completo, tal cual está en su DUI o tal cual usted se inscribió, porque llevamos registro
en cada clase de los estudiantes que se conectan, y de igual manera se va contando desde el primer minuto hasta el minuto número 60 que hemos estado en la clase. Entonces es importante que escriban su nombre completo para saber identificarlo. Se nos ha dado casos que tenemos nombres similares o incluso repetidos. Tengo dos Jorges en la clase, tengo dos Ana María, digamos. Entonces, para evitar esos malos entendidos y que al final no les vaya a llegar la suma total de minutos de conectados, hagamos eso. Siempre nombre completo. Así que pediría a Auri, Santos, Esperanza, let me see, ¿quién más? Sara y Dania, Eric, Fernando, nombre completo, ok, Sofía, para que podamos tanto identificarlos sin ningún problema, ok. Entonces ahorita si saben cómo cambiar su nombre, si no, con gusto, pues les indico cómo se hace para que ustedes en cada sesión puedan ingresar con su nombre completo, no el nombre de alguien más que use el dispositivo, porque también se nos da, ¿ok? Estoy desde el dispositivo de mi hijo, entonces ese nombre aparece. No, queremos su nombre completo. Así que, en caso no sepamos cómo actualizarlo, por favor me indican para poder ayudarles, right? So, continuemos. ¿Qué más? Let me ask you, who is the first time? ¿De quién es la primera oportunidad estudiando inglés? ¿Quién? Let me know. ¿Quién no ha estudiado anteriormente inglés? ¿O quién es la primera vez que estudia inglés? ¿Qué? Okay, Abelena. Yes. Ok, a lot. Son bastantes. Very good job. ¿Quién es la primera oportunidad estudiando con inglés corporativo? Ok, very good. I have so many. Wow, I have a lot. More than 9. Más de 9 estudiantes. Excellent. ¿Quién es primera oportunidad teniendo clases virtuales? Bien, excellent. Eso me emociona porque créanme que van a quedar encantados. Al final ustedes se van a motivar de seguir estudiando inglés. Great. So, veo que algunos sí ya saben cómo utilizar herramientas y no vamos a ir poco a poco mostrándoles cómo, right? Reconozco ahí a alguien, ya reconocí esa. Ajá, yo sé, ahí se está riendo, ya recordé esa cara. Me alegra tenerlo acá. Sé que va a ser también un gusto poder tener un curso nuevamente con Marlon. Bien, Marlon, welcome. Ya reconocí. Hi, Marlon. Hi. Hi, how is it going? I don't know. So it's interesting because yeah, right. Yeah, but I out to the program, yeah, because I don't know. So I sent to my information, but when I needed to receive mm-hmm. again my password and my solid. Am I solicitor? Mm-hmm. So I don't receive. I try to communication with the team, with the person. Mm-hmm. Yeah, but I don't have a resolution. Okay, so just let me ask you, is this the correct group? Marlon, ¿sería este principiante nivel 1? Yes, I or not? Think, no. No, right? No, supuestamente, I'm sorry, so I changed to Spanish. Yeah, don't worry. Supuestamente tendría que incluso estar en intermedio. Exactly, no, yo sé que sí, I remember. But no, don't worry, Marlon. No me... Yo ayudo, yo consulto en este momento, créanme que acá estamos todos listos para ayudarnos. Si no es el básico 1, pues movemos de grupo, ¿ok? So don't worry, yo consulto a Marlon, pido ayuda para que nos pasen a Marlon hasta el intermedio. I know, si estuvimos con básico 3, si no me equivoco. Sí, ya, preintermedio 1, toca Marlon, preintermedio 1. That's right, so don't worry, ahorita pido ayuda. Bien, con los demás, clase, veamos.
¿cuántos ya pudieron accesar a la plataforma? ¿Pudieron accesar a la plataforma o no? Si no, let's get to know the platform. La plataforma, créanme, nos va a ayudar muchísimo para que ustedes repasen contenido. Teacher, ¿pero a qué horas puedo accesar a la plataforma? 24/7. That's right. That's great. Here we go. Miren, si no me interesa la plataforma, you can't. I'm sorry. I can say a little recommendation about the please, the people. I don't know. Yeah. So, okay. Buenas noches. Si solo, solo un punto de vista de lo que yo pues, a veces hacía. Yes. Creo mm-hmm. que pues a todos nos ha pasado. Nos uh-huh. cuesta a veces dormir y estar viendo el teléfono o etcétera, en cualquier otra cosa. Entonces, dediquen un tiempo para hacer las tareas y sí les va a ayudar bastante. Yo he estado estudiando en English Call Center, estuve en Believe, he estudiado en diferentes academias, okay. pero nunca he concluido porque siempre pierdo el enfoque de lo que yo quiero. Oh, okay. Entonces, pero ahora pues es como que tengo una meta un poco más clara del por qué lo estoy haciendo. No sé la razón de los demás, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista sobre la plataforma. Sí les ayuda bastante porque es un tanto entretenido. No es tan tedioso como otros programas. Incluso estuve en el cultural y estar leyendo no es lo mismo. O sea, estar escuchando un DVD con lo que la persona americana está repitiendo y ahí tratar de pasarlo, entonces no es lo mismo. Bueno, para mí no fue igual. Ahora, con ese tipo de plataformas es un poco más dinámico. Great. Porque interactúas, aunque no estés con la persona, pero interactúas en tu te haces como un monólogo de exacto. lo que estás leyendo y lo que tú vas a responder. Es bastante, entretenido. Es bueno el programa. I like it, you know. So, pueden ver la recomendación de alguien que ha estado incluso en cursos anteriores con inglés corporativo. Créanme que les va a servir muchísimo. Bien, gracias Marlon, en serio. Ya escribí, espero una respuesta inmediata para que podamos hacer el cambio ahora mismo. ¿Ok, Marlon? Don't worry. So, don't vámonos. Worry, so finish the class. Okay, thank you. I will appreciate if you stay here. Bien, miren, este va a ser su módulo. Si se fijan, tenemos 5 sections, 5 secciones, sección 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo nosotros dividimos las 5 secciones en las 4 semanas? Acuérdense, son 16 clases de lunes a jueves, 4 semanas seguidas. Vamos primera semana con section number 1 and 2. Primera semana, o sea, esta semana, vamos con sección 1 y 2. En cada sección, si pueden ver, vámonos a la primera, tenemos una serie de ejercicios que completar. Right. Tenemos los videos, pero también tenemos ejercicios. Cada sección ustedes deben irla completando. Si gustan, a su ritmo, teacher, pero yo me voy a adelantar. Lo que queremos crear nosotros es autonomía en ustedes. Si ustedes son capaces de avanzar las secciones, terminar las 5 secciones de una vez, no hay problema. Pero si quieren ir trabajando también al ritmo de la clase, vemos contenido y luego me voy al knowledge checked, this part. También pueden hacerlo para que no queden dudas. Miren, son secciones muy cortas, pero que miden o que nos ponen ejercicios extra de lo que hemos aprendido. Todas las que dicen knowledge checked, ustedes tienen que completarlas. ¿Para cuándo? Para antes del día jueves. Para que el día jueves que finalicemos nuestra clase a las 9, ya todos estén listos con los ejercicios. Look, section number 1 tiene 4 ejercicios. 4 ejercicios cortos de la plataforma. Y todo esto lo vemos en las sesiones, en las clases, para que aclarar dudas y ustedes puedan pues completar sin problema. So, esta semana, from Monday to Thursday, de lunes al jueves, su meta es completar sección 1 y sección número 2. Right.
section number one and section number two. De igual manera, tenemos acá el manual del estudiante, o sea, el libro del estudiante para que ustedes lo descarguen. Acá va a estar. Miren, mismo contenido que yo desarrollo en las sesiones, ustedes lo van a tener. Teacher, pero fíjense que entre tarde o no pude asistir a la videoconferencia, a la clase, van a estar acá. Sus clases. Miren, clase 1, clase 2, y así van a estar rotuladas. Miren. Acá van a estar sus clases para que ustedes puedan ver nuevamente el contenido y puedan repasar todo lo que hemos visto en la clase. Right. So, pregúntate la plataforma. Questions about the platform. Yes or no. ¿Preguntas de la plataforma? No, si no, tómese el tiempo, revisemos qué hay ahí, qué contenido hay. Y expresamos las dudas que vayan saliendo, pues, poco a poco. Ok, so, let me get back to you. Let me repeat again. Cámaras on, please. Cámaras encendidas siempre. Vamos a insistir en eso. Nos vamos a ir acostumbrando. Y no es bueno estar mencionando nombres, pero si es necesario, lo voy a hacer. Ok, so, please, cameras on all the time. Solo es una hora. Right. So, we already know the class rules. Ya sabemos la plataforma que podemos encontrar. I need to know about you. Quiero saber un poquito de ustedes, like this. Miren. Necesito saber esta información. Your name, o cómo le gusta que le llamen, y sus hobbies. What are your hobbies? ¿Qué le gusta hacer en su free time? My name is, my hobbies are. My name is Carmen Elena Argueta. My hobbies are to sleep and to read. Veamos qué tanto son, qué vocabulario tienen. I'm gonna give you 1 minute. Les doy un minuto para que completen esa información en su cuaderno, ¿ok? What is your name and what are your hobbies? Please, 1 minute in your English notebook. My name is and my hobbies are. I'm going to give you up to 8:28. Hasta las 8:29. And then we are going to listen to you. Please. Here we go. If you finish, you can say, I finish. Very good job. You can say, I finish, please. Finish. Very good. Go, please. We still have time. There we go. 5 students are saying that they are done. I'm done. Very good. Very good job. Time is over. My name is, my hobbies are. Great. So let me start right now. How are we going to participate? Si se fijan mucho, ya saben cómo usar, en este caso, la herramienta de levantar la mano. Depende del dispositivo en donde estén. En mi caso, estoy desde el laptop. Me aparece en la sección de reacciones. Le dan levantar la mano o pueden indicarlo de igual manera, diciendo mi teacher, yo teacher, mi teacher, ok? So, don't worry, vamos a escucharlos. No, I don't need it in the chat, no en el chat, porque yo quiero escucharlos, I want to listen to you. Right.
So let me have volunteers. Volunteers, raise your hands and I'm going to call you by your name. Here we go. Okay, let me start with, who is the first one? I have a volunteers. Very good job. Me, teacher. Okay, the first one that I have, el primero que me aparece, Santos. Please, let me listen to you. Okay. My name is Santos Cruz. My hobby are soccer. Okay, to play soccer. Excellent. Very good job. Very Elena. Good job. Good evening. My hobbies are time family. Very good job. Okay, thank you so much, Elena. Catherine, continue, please. Hi, good night. Hi. Yes. My name is Catherine Jasmine Guatemala Arias. My favorite hobby is watching TV and listening to music. Okay. And that's it. Very good job. Thank you so much. Let me continue with Michelle. Michelle, please. Sonia, I guess it's Sonia Michelle, right? Sofia. Ah, okay, Sofia, Sofia. Go, please. My name is Sofia Olmedo, and my hobbies are listening to music, watching TV, and also watching TikTok. Oh, interesting, interesting. Yeah. How about... I'm sorry. So, Sofía, creo que en su nombre ha puesto Socia. Yeah, that's why. No sé. Me equivoqué. No, don't worry, don't worry. It's so, my mistake. Yeah, my Eunice, mistake. Please. Eunice. Good night, teacher. Hi. My name is Sarita Eunice Rivas Aguilar. My hobbies are meet new place, mm-hmm. sleep, and watching movies. And watching funny. Movies. Very good job. Who's next? Zoila Esperanza, please. Zoila, go ahead. Esperanza. Yeah. My Esperanza Lemus, my favorite hobbies are swimming, running, and listening to music. Wow, interesting, and listening to music. Yes. Auri, continue, please. Hi, my name is Auri Lasso. Okay. My favorite hobbies are cooking, also listen to music, electronic music. Wow. I enjoy my acrylic nails. Mm-hmm. Also, I enjoy singing in English. Okay. Of course, I love to speak English. I wow. like learn more. To learn more. Interesting. I really like that, you know? I like to practice mm-hmm. my English. I like it. Let me see who is next. Yeah. Maritza, please. Hi. Hi, Maritza. Your microphone, please. Your microphone. Maritza. Isam. Hi, my Hi. Name is Elizabeth. I like, my hobbies are listening music and okay. practicing exercise. Oh, wow. Interesting. Excellent job. So, Elizabeth, right. Muy bien. Cristina, yeah, America. Thank you. You're welcome. Cristina, go. Mm-hmm. My
Okay, I guess you're having problems with the internet, right? Can you repeat that, please? Can you repeat that again, please? Creo que hubo problema. Okay, yes, your hobbies? Okay, que más o menos pude captar la idea, right? I guess it's the internet, I don't know why. So, thank you so much. Let me listen to Jocelyn. Jocelyn Yvette, please. Hello, my name is Jocelyn Yvette Bonilla. My hobbies are listening to music, also playing soccer, and go shopping, besides do acrylic nails. Really? Wow, interesting. Interesting. Let me have Nathanael Adonai. Go, please. My name is Nathanael. And my hobbies is study and hiking. Oh, wow, interesting. Very good job. Sara Elizabeth. Go, please. Thank you. My name is Sara Sarabia. My hobbies are listening to music and walking. Walking, creo que. Watching, ver, watching. Walking. Walking, caminar. Walking. Uh-huh. Oh, yes, walking, walking. Very good job. Very good job. I like it. Let's see who is next. Rosa Karina, go. Yes. Okay, let me see. Rosa, I cannot hear you. ¿Pueden escuchar ustedes o es mi conexión tal vez? ¿No? Sí se escucha. Really? Can you repeat that, please? Yo no la escuché. I couldn't. So, go, please. Can you repeat that? No. No se la escucha. No, right. Oh, okay, so let's continue with. ¿Tiene apagado el micrófono? No, actually, a la verdad está encendido, pero no podemos escuchar. Veamos con Lilian. Let's try with Lilian. Tal vez puede arreglar su micrófono, Rosa Karina. Lilian, please. Yes, Lilian. Not, let's listen to Susana Elizabeth. Go, please. Okay. Hi, my name is Susana Elizabeth Rivas Segura. My hobby is study and listen to music. Yeah. Excellent job. Okay, I really like it, listening to music. Bien. Rosa Karina, can you try it again, please? Yes. No, we still cannot hear you. Okay, tal vez para la próxima sesión o más adelante pueda arreglar. Who is missing? ¿Quién me hace falta? I know, muchos me hacen falta. Say me, teacher, and let me listen to you. Yes. Karina, Alejandra, and Jenny. Go, please. Hi, my name is Karina Aquina. Okay. My hobby are listening to music and sleeping.
And sleeping. Okay, interesting. Excellent, Karina. Jenny. Yo. Sí. Yes, Jenny Elisa. ¿Me escucha? Yeah, okay, hi, good night. My name is Jenny Amaya. My hobbies are is listen to music. In watching TV. In watching TV. Oh, interesting. I like it. Who is missing? Ivan, did you participate? Me falta Ivan, right? No? Yes, sorry. Okay, no, don't worry. My name is Ivan Hernandez. My hobby are is listen to music, electronic, rock. Watching movies, only that. And only that. Very good job. Who else? ¿Quién más falta? Tenemos 5 minutos para concluir esta actividad. 5 minutes. Yes. Okay, go. Go. My name is Silvia Rivera. My hobbies are play guitar. Okay. Play is to music y exercise. And exercise. Oh, okay. Interesting. Interesting. Who is missing? ¿Quién falta? Everyone. Okay, Sara and Eric. My name is Sara Maya, and my hobby is spend time with my baby. Oh, that's cute. Mm-hmm. And spend time with your baby. Okay, so Eric, please. Hi everyone, my name is Eric Martinez. Mm-hmm. My hobby are learn about technological and advanced. Wow, interesting, I like it. Yes, Noemi. Hello, my name is Castillo. My favorite hobbies are listening to music, watching Netflix, and spending time with my girl. Wow, interesting, excellent job. So, ¿hace falta alguien más o ya estamos todos? Yes. Hello. Okay, go. Let me listen to you. Yes. Yes. Somebody say hello, teacher. Pero no identifique. Hello, okay. My name is Mayra Xiomara Guevara Ambrosio. Yes. My hobbies are air and food. Okay. So, excellent, Mayra. So, are we done? Did we finish? If not, don't worry. Créanme que 16 clases son suficientes para que nos conozcamos un poquito mejor. So, thank you so much. You see, this is just the beginning. Solo es el inicio de el curso. So, for the first activity of this course, what are we going to do? We are going to go and take a look at the first video. Vamos a ver el primer video. Let's watch the first video. So, let me open the platform and let's go. Look. Section number one. Veamos cómo se llama la section number one. It's nice to meet you. It's nice to meet you. ¿Cómo se llama la section number one? It's nice to meet you. Right. Gusto de conocerte. It's nice to meet you. So, what are we going to have? Aquí está ya. If you see, if we go to the first video, 1.1. Tenemos una práctica, so let's listen and then we practice. Escuchemos, clase. Here we go.
Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, so my name is Jennifer. Hi everyone. Miller. In this class, you'll learn how to introduce. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. Okay. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Okay, here we go. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? Okay, look at this information. Let me ask you, where are they? Where are they? And donde están? Where are they? This boy and this girl. Are they at the park? Are they at the hospital? At where? The school. Oh, okay. At the school, maybe in the classroom, right? What is the girl's name? What's her name? Jennifer Miller. Jennifer? Okay, Jennifer. Jennifer Miller. And what is this boy's name? What is the name of the boy? Michael Oda. Oda, okay. His name is Michael Oda. Very good. So listen, hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. So look at this expression. The first expression that we are going to practice is this one. Imagine that you are talking with a new classmate or a new friend, and you forget, y se me olvida el last name de mi compañero. How do I ask you? ¿Cómo hago para preguntarle a mi compañero? ¿Cómo era tu apellido? Pero de una forma más amable. Yes. Yes, let me listen to you. Could you repeat? Veamos, let's go to the platform. Look at this one. Can you repeat? Call you. Your last name. ¿Qué nos indica con esto? ¿Puedes repetir tu apellido? Can you repeat your last name? No. Call you. Ah, ok. Vamos a poner eso también. La número uno. Can you repeat your last name? Number two. Could you repeat your last name? Last name. Or number three. What is the last name? What was your last name? Again. Okay, wait, just let me do something. Or you consider, repeat your last name, please. Can you repeat that?
repeat your last name. Repeat your last name. Solo así, no. Miren. Last name. Vamos a ver la diferencia de esas tres, entonces. Let me write it again. Vamos a escribirlo nuevamente. So, que teníamos tres opciones. Last name. Separado, ¿ok? La número uno, can you repeat your last name? Not really. I don't want you to use this expression. Sí está correcta gramaticalmente, but look. Suena como que yo no le estaba prestando atención a la otra persona. Y le estoy diciendo, ¿puedes repetir tu apellido? ¿Qué puede pensar la persona? You were not paying attention. No estabas prestando atención. Puede ser muy rudo. Mira la segunda. Oh. ¿Podrías repetir tu apellido? Formal, más profesional, right? Could you repeat your last name? Ah, es una petición, te estoy pidiendo. Y podemos agregarle incluso please, or I'm sorry, can you repeat your last name? Egg number three, esta la estamos usando en nuestra conversación. What was your last name again? ¿Cuál era tu apellido otra vez? O disculpa, ¿cuál era tu apellido? So you see, es un poco, no nos está indicando que se me olvidó el apellido. No, es una forma más fácil, más amable de pedir el apellido. Como what was cuando your last es name? Diferente, o sea, la pronunciación puede ser variable o diferente y no la podemos pronunciar como exacto. Más. Ajá. ¿Cuál es tu apellido? ¿Y cuál era tu apellido, right? Un apellido que yo no entendí que me dijiste. Maybe it's from United States. Hay apellidos que no se entienden. What was your last name again? For example, the girl and the team, so the last name is Guatemala. Okay. Primera vez que yo o sea, escucho que un apellido sea... que sea Guatemala, un nombre de un país. So, what was your last name again? Class, repitamos. What was your last name again? What was your last name again? What was your last name? Bien. ¿Y qué si se me olvidó el número de teléfono? Se me olvidó el número de teléfono, no el apellido. ¿Cómo hago esa pregunta? How do I make the question? Utilizando los números tres solamente. Yes. What was your cell phone? Uh-huh. What was your cell phone or your cell phone number again? Can you repeat your cell phone number? Ah, muy bien. Oh, pero se me olvidó su dirección. Your address. ¿Cómo hago esa pregunta? With number three. Your address? Oh, with number three. Solo con la tres, please. Forget about number one and two. Yes. Now for today, en otra clase veremos estas. So, vámonos con la número tres. Se me olvidó tu dirección. Make the question, please. What was your address? What was your address? Again. Address again? Bien. But you know, I forgot not the last name, I forgot your name. Se me olvidó tu nombre, no tu apellido. So, how do I ask it? Make the question, please. What was your name? What's your name? What's your name again? Okay. What is your name? And we're talking about countries. Estoy hablando del país. Pero se me olvidó si es que era de España, Panamá. I don't remember. So how do I ask the question? What was your country again? So you see, we can use the expression what was, and we can include information like the cell phone number, the address, the name, the country, or many other information, right? So let's go back to the conversation. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Miller. It's Miller. So most of the time,
Most of the time, it is very common, muy común, that to introduce ourselves, que para presentarnos, digamos, el first name and your first last name. Es lo más común, su nombre primero y el primer apellido. Or you can also have not your first name, if not, your second name, your middle name, right? Middle name or second name. Su segundo nombre and your first last name. Why? Porque no es común andar presentándonos diciendo los dos nombres y los dos apellidos. O lo hacemos en Spanish. ¿Será común hacer eso en español? Decir, okay, ¿cuál es su nombre? My name is Carmen Elena Argueta Villegas. Not right. That is not common. Ah, my name is Elena Argueta. So you can easily remember the information. Right. So let's practice right now. Let's practice. Let's do the same conversation. Okay? Vamos a practicar. But this no se escucha. O no sé si soy yo. I don't know. You tell me. Can you listen to me? Sí, se escucha. Yes. Sí, se escucha. Sí, se escucha. So, en casa no me escuchen siempre. Díganme, please. Teacher, no le escucha. Está hablando usted sola. Right. So, let's replace information. Vamos a reemplazar Michael. No, I don't have Michael in this class. And I don't have Jennifer Miller. No tengo a ninguna Jennifer Miller. Okay, so let's replace. The teacher is going to be Michael. Y ustedes van a ser Jennifer. Reemplacemos esa información. Right. No se escucha. O no sé si es mi equipo. I guess. Se escucha. Alguien que le ponga en el chat, porfa. Póngale en el chat. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Es su internet, compañera. En el chat, póngamele, porfa. Ahí. Tal vez es el chat, el conexión de ella. So, the first one that I have here, I have Karina Alejandra. Karina, can you help me, please? Yes. Yes. Okay, yo empiezo. Hi, my name is Elena Argueta. I'm Karina Kina. It's nice to meet you, Karina. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Aquino. Very good job. I like it. Ari, let's go with Ari. Hi, my name is Elena Argueta. I am Ari Lassen. It's nice to meet you, Ari. Nice to meet you too. I'm sorry. What was your last name again? My last name is Lassen. Oh, class. Very good job. Maritza, it's your time to practice. Maritza Elizabeth. Hi, my name is Elena Argueta. Hi, my name is Elizabeth Rojas. Nice to meet you. Nice to meet you, you too. I'm sorry. What's your last name again? Rojas. It's Rojas. It's Rojas. Very good. Let me have two more volunteers. Santos, it's your time to participate. Hello. Hi, my name is Elena Argueta. Hi, I am Carlos Cruz. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Is Cruz. It's Cruz. Very good job. It's excellent Cruz. Job. Let me have Zoila. Yes. But now, Zoila va a empezar la conversación y yo continúo. Vamos, Zoila, please. Hi, my name is Esperanza Lemos. Elena Argueta. It's nice to meet you, Elena. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Argueta. Excellent job. Very good job. Now, let me have the last volunteer,
pero sin ver. Vamos a ver si se acuerdan. Volunteers are, oh well, I have Jocelyn. Jocelyn, go ahead, please. Empecemos la conversación, Jocelyn, go. Yes, Jocelyn Yvette, go. Sí, sí. Yes. ¿Cómo empezamos la conversación? How was it? Hello, my name is Jocelyn Yvette. I'm Elena Argueta. Nice to meet you, Elena. Nice to meet you too. Nice to meet you. Ya no recuerdo qué más decía. Who can help? ¿Quién le puede ayudar? ¿Qué seguía? What is your last name again? There we go. What is your last name, Elena? I'm sorry. What was? It can be both, you know? Yeah. It can be both. Puede ser ambos. What is your last name or what was your last name? It's Argueta. Great class. You know, vamos a parar acá. Esta clase quizás fue muy cortita, pero siempre es necesario presentarnos, conocer la plataforma. Ya a partir de la segunda clase, full actividades, ¿ok? Full práctica para que todos puedan ir practicando ya su inglés. Vamos a finalizar con esta práctica mañana como primera actividad y también siempre toma asistencia al inicio de cada clase, ¿ok? Así que esta vez sí tomé asistencia quizás por mi parte para no retrasar más la clase, pero mañana sí, tomo asistencia 8:05, 8:10 lo más tarde. So class, questions, preguntas, comments, yes? Yo tengo pregunta. Ok, teacher. Yeah. ¿Tareas para mañana de del video de ahora o hasta no. Mañana hay tareas? Mañana indicamos la actividad que hay que desarrollar. Not today. Hoy son libres. Okay. Mañana sí. Ok. Ok, thank you. Sure. You're welcome. Any other question or comment? ¿Las tareas las vamos a realizar en la plataforma o serían también en el cuaderno? No, only in the platform. Solo en la plataforma. Ok. El cuaderno es para nuestra clase, para nuestra sesión. Yes. Any other question? No. La primera sesión que está en la plataforma, yes. ¿Esa la vamos a completar mañana o la podemos ir avanzando o intentar avanzar ese día? Claro, Eric. Eric puede avanzar a su ritmo, ¿ok? Pero tampoco dejar acumular todo para el final, no. Vamos avanzando sección 1 y 2 hasta donde puedan, ¿ok? Sección 1 y 2, eso es lo que podemos avanzar ahorita. Great. Muy buenas preguntas, ya ven. Si no hay más preguntas, vamos a parar la clase acá. Y nos vemos cuando. Tomorrow. What time? Tomorrow in the night. At exactly. 8 o'clock. 8 or before. So thank you so much. Bye. For going today. Bye. 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 Marlo, let me text you, Marlo. Bye, teacher. Okay. Bye. 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 See you.